hace una transmisión por YouTube, tengo nuevas opciones en el canal y una de esas es la transmisión en vivo. El problema es que es mucha bronca con los codecs, con el audio, con todo ese cotorreo. Entonces eso se me volvió un pedo muy cabrón. Así que pues no pude transmitir. Pero creo que la transmisión en vivo la voy a seguir haciendo aquí vía Ustream. Ya después, obvio, el video lo preparé a YouTube. Ya la tengo enlazada. Va a tardar un poco, pero se va a hacer así. También, por la conexión de mierda que me da Telmex, pues no voy a poder hacer transmisiones tan buenas para empezar aquí desde la casa. Sí está muy chafa la conexión. Ya veré en otras ocasiones, depende del lugar, que se pueda transmitir en vivo, pues ya veremos si puede hacer conexión HD, ¿no? Pero bueno, ahí está. Una disculpa a los que estuvieron ahí siguiendo, pero pues ya, por más que quise solucionar, de plano no se pudo. Una cosa más, pues seguirlos invitando a que se suscriban a mi canal. Ya hay cosas, muchas para estudiar. Lamentablemente se me madrió el iPhone. Y eso debe que no he subido ya tutoriales, que también he estado en chinga, loca, ¿no? Ahí con algunos proyectos que estoy participando. Entonces por eso no les he subido tutoriales. Me latería que igual, si están interesados en algún tema en especial o cierto tipo de cosas, me lo hagan saber y yo en base a eso pues empezar a planearme y subirlos, ¿vale? Porque pues, parece que está cabrón. Afortunadamente ya estamos a unos días de estrenar disco con una banda con la que estoy participando. La verdad, no es porque yo esté tocando ahí, pero es un proyecto super chingón. Gracias ahí a mis panitas, a mis hermanitos con los que estoy participando ahí, a Nacho, a Luis, Mario, Oscar, Jera. Está poca madre. Ahí en mi canal ya les puse los videos de Pop King. Chéquenlos, la neta, les digo, no es porque esté yo ahí y sea un proyecto en el que participo, la neta, trae una onda muy chida el proyecto. Tenemos tres sencillos, ¿no? De esos tres sencillos, pues bueno, ahí decidan cuál les gusta más. Ahí se van a dar cuenta que es una combinación bien loca. Y los tracks que le faltan para que escuchen, ¿no? La neta está poca madre. Chéquenlo. Nos vamos a presentar el 1 de diciembre. En el sindicato de música, aquí en el DF, a las 7:30, ¿vale? Entonces, a toda la banda que le quiera caer, la neta, gracias, neta, no se van a arrepentir del concierto. Obvio, también va a ser la presentación del disco, ya va a ver, ahí vamos a tener los discos para el que guste comprarlo, ¿vale? También se está planeando con la banda, vamos a hacer tal vez un concurso para regalar tal vez unos 10 discos, no sé, vamos a checarlo ya entre todos. Se van a regalar unos discos, obvio, ya saben, creo que nos estamos inclinando por buenas fotos, ya saben, en la señal coquera, y las mejores fotos que seleccionemos entre toda la banda pues van a ser los ganadores. El día del concierto se les va a entregar el disco. Se está planeando bien, ya veremos, ahí en la página de Poking. Vamos a poner todo el desmadre y ya si gustan participar para llevarse su disco gratis, pues chingón. Sigue en pie lo de armar jams por aquí y por allá. También la cuestión de las entrevistas a los maestros. Hay muchos maestros, la neta, que me gustaría hacerles alguna entrevista. La neta, le han aportado a Zamora aquí en México. Cabrón, ¿no? Ya saben, hay muchos. Se aceptan sugerencias también para que ustedes propongan a quién les gustaría que se hiciera una entrevista, ¿no? Yo ya tengo algunos pensado y ya he platicado con ellos y me dijeron que sí. Entonces,
El pedo es que debo de solucionar lo de la cama. Tuve una fiesta bien chida con el grupo con el que ando tocando y pues me creí eso, que el iPhone funcionaba para todo tipo de cosas y soportaba todo tipo de cosas, pero lamentablemente no aguanta el nadar con él. Ahí mamó mi iPhone, pero bueno, ahí está todo el iPad. No me late tanto, porque la cámara sí está más chafona, entonces voy a ando checando eso. De una cámara equipada o del iPhone. Un iPhone ya oficial 4 para una cámara bien y que se transmita. Muchos me habían preguntado también dentro del canal que con qué grabo. Pues directo, es con el iPhone o con el iPad. Tanto la cámara como los micrófonos que traen el equipo son demasiado buenos. Obvio, ya nada más le meto mano después a algunos con algunos programas de edición, sea en el iPhone, iPad o ya cuando los paso a la máquina. De programas con los que edito son el iMovie, hay otro que se llama Drop and Roll, que es para igual para iPhone, iPad, y con el que edito mis videos, ya sean tutoriales o eso, que meto videos diferentes, es el Vegas. Entonces ya para que ustedes se chequen, si lo quieren bajar o fuera, la verdad es que sale medio caro, pero pues vale la pena. Eso es con el que yo hago solo. No es cosa de empezar a experimentar. Ya si quieren un equipo Mac, pues también experimentenle con el iMovie. Ahí van a checar y todo eso. Y son los que les recomiendo, ¿no? Vamos a seguirle trabajando. Ahorita la verdad no les prometo hacer un tutorial. Estoy pensando hacer un tutorial más de el de BMD que ya había hecho, que fue el primer tutorial que hice. Obvio, mejorarlo y hacerlo con supervisión, ¿no? Y cosas más. Entonces para seguirle gozando. Ya saben, si quieren armar el jam y todos se inviten. El único con el que se ha armado, que lo llevamos planeando mucho y se animó, fue mi hermanito Diego Chiquitingo. Chiquitingo, buena vibra, carnalito. Es con el único que se ha armado. Pero pues ya veremos, ¿no? Ya habrá tiempo de seguir armando el jam, todo el desmadre. Y así que rumiando, es el chiste. Bueno, para eso era el video, ¿no? Agradecerles a todos. Síganse suscribiendo si quieren, si no, de bronca. Póngale me gusta o no me gusta el video. Eso a mí me ayuda en cuanto a las cuestiones analíticas, bueno, que me aparecen ahí en el canal de todo eso. A mí me ayuda. Entonces ya veo por dónde funciona mi canal y no. A todos los que se han suscrito de todas partes de Latinoamérica, de un chingo, ¿no? Colombia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Panamá, Estados Unidos, España, Medio Oriente, no recuerdo de qué otros más. A todos, gracias. La neta, eso le ha hecho un parote a mi canal. A los que lo han recomendado y compartido los videos, también la neta, muchas gracias. Así es como se va haciendo esto, ¿no? Y pues, banda, vamos a seguirle dando. Ahí va a estar el canal, hay un chingo de videos, no solo míos, sino de otros maestros, de conciertos, de todo lo que quieran. Es lo chido de mi canal, digo, no, tiene ese lado, no es solo mi trabajo, sino que trato de mostrar el trabajo de muchos.